Crecimiento rápido y máximo beneficio. Se considera que ese es el principio de la prosperidad, pero cada vez más gente lo duda. Un buen día me di cuenta de que los beneficios eran lo que más contaba y todo lo demás era secundario, y yo ya no quería participar de eso. ¿Saldos positivos como único indicador del éxito? ¿Qué pasa con las inversiones que también producen bienestar? Cada inversor alemán que invierte en nuestros proyectos puede ahorrar CO2 con cada euro. Invertir dinero de una manera diferente y gastarlo de otra manera. Los beneficios no se pueden medir solo en números, sino también en términos del efecto positivo para una comunidad. La economía que se nos ha impuesto no es correcta. Nosotros tenemos objetivos más altos y vamos tras ellos. ¿Cómo podría ser esa nueva idea de prosperidad? Las ramas jóvenes se ven muy bien y esta fruta de aquí también es buena y tiene buen sabor. Las más grandes están aquí abajo. Esta es la más bonita, me la tengo que comer. ¿Tienes que comértela? Klaus y Andreas Engemann tienen una misión. Las frutas y verduras de su granja deben saber bien y hacer bien al mismo tiempo. En su negocio familiar en Hoexter, en el centro de Alemania, no se trata solo de lograr ganancias financieras. Se preocupan por otros valores, la conservación de la naturaleza, por ejemplo. Por eso practican la agricultura ecológica y colaboran con otras empresas a nivel regional. Nos importa aprovechar la cercanía para una cooperación especial con empresas de alimentos a las que podemos vender nuestra fruta. Combinar el trabajo social y la protección ambiental con un negocio rentable no es solo el deseo de los Engemann, sino también el objetivo de la llamada economía del bien común. La idea surgió en Austria en 2010. Ahora cada vez más empresas en Alemania y otros países obtienen la certificación de empresa para el bien común, como los Engemann. Sí, hemos elaborado un balance de bien común, algo nuevo para nuestra empresa. Así podemos hacer que los valores que hemos desarrollado y vivido a lo largo de los años sean visibles para los clientes o para quien se interese. El balance de bien común muestra el grado en que una empresa promueve el bien común en todas las áreas de actividad. Los Engemann no solo cultivan fresas, frambuesas y otras frutas y verduras en sus campos, también comercian con sus propios productos y los de otras granjas. Todo lo que sale de su almacén es de cultivo orgánico. Abastecen a la industria alimentaria y a las tiendas regionales y venden sus productos en los mercados de la zona. Julia Engemann, la hija del fundador Andreas, está a cargo de la venta. Estos son nuestros tomates de los propios invernaderos. Siete tomates. ¿Siete? Tener tiempo para los clientes e informarles sobre los productos. Todo esto es parte de la filosofía de una empresa para el bien común y algo que Julia hace de todo corazón. Creo que es estupendo este contacto con los clientes. Y en el mercado semanal hay un ambiente especial. Los clientes vienen encantados y se toman su tiempo. En una empresa para el bien común, la apertura y la transparencia se aplican no solo a los clientes, sino también a los empleados. Deben tener voz y voto en tantas decisiones como sea posible. En la empresa de los Engemann, los empleados se reúnen para discutir las cuestiones importantes y todos pueden opinar. ¿Cómo podemos ampliar las instalaciones adecuadamente? Podríamos construir un área de procesamiento o cámaras frigoríficas para verduras, por ejemplo. La cuestión actual es cómo se pueden expandir las operaciones en un nuevo sitio. Los dos jefes podrían decidir eso solos, comunicarlo y listo. Pero es mejor si lo desarrollamos juntos. Quien tiene voz y voto está más motivado. Y eso beneficia a toda la empresa. Los Engemann también confían en la cooperación, en lugar de la competencia con otros agricultores. Klaus y Julia Engemann se encuentran con la familia Herdikerhoff. Están a punto de cosechar grosellas. Las dos familias están asociadas. Los Herdikerhoff producen la fruta y los Engemann se encargan de la venta.
¿Y el jugo? ¿Tiene suficiente contenido de azúcar? Tiene suficiente azúcar, sí. La familia Herdikerhoff se pasó recientemente al cultivo ecológico. Habría tenido que manejar solo toda la operación de transición a cultivo orgánico, pero lamentablemente ya no soy tan joven. Para poder hacer yo solo lo que ahora estamos haciendo juntos, habría tenido que conseguir mucho dinero prestado, con riesgos, y luego comprar máquinas, equipos de embalaje, cámaras frigoríficas, transporte, y nada de eso habría sido posible. Ahora las grosellas se almacenan en las cámaras frigoríficas de los Engelmann. Combinamos nuestras capacidades y así formamos juntos una unidad económicamente viable. En las empresas para el bien común, el éxito económico también es importante. Sin embargo, también prestan atención al bienestar de las empresas con las que trabajan, al de los empleados y clientes, y al entorno social. Por ejemplo, a las personas que se benefician de productos sostenibles. El balance del bien común es una herramienta con la que las empresas pueden producir bienestar. Pero una persona puede hacerlo también. Repensar la economía e invertir de manera diferente. Esto está sucediendo a pequeña escala en esta casa. Stefan y Teresa Hatos quieren ahorrar dinero para el futuro de sus dos hijos. Él es informático y lleva años comprometido con la protección del clima. Pasó mucho tiempo buscando en vano inversiones respetuosas con el medio ambiente. Intenté de todo. Comencé con planes de ahorro, fondos y acciones, pero un buen día me di cuenta de que ese no era el camino, porque los beneficios eran lo que más contaba y todo lo demás era secundario, y ya no quería participar de eso. Stefan Hatos encontró lo que buscaba en Internet, un proyecto en Kenia donde invertir dinero de manera rentable y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. Allí, mucha gente todavía cocina sobre un fuego abierto, usando grandes cantidades de leña y carbón. Pero ahora, una empresa de Kenia ha desarrollado un nuevo tipo de estufa que utiliza poco combustible. Menos combustible. Se quema menos madera, lo que es genial. Y la gente ahorra dinero. Eso es óptimo. Stefan Hatos invirtió su dinero en la empresa africana a través de la plataforma de microfinanciación BetterBest. Crowdinvesting o microfinanciación significa que muchos pequeños inversores promueven conjuntamente un proyecto, por ejemplo, estufas más sostenibles. Estos proyectos se supervisan en Frankfurt. La pequeña empresa BetterBest se encuentra aquí, a la sombra del gran mundo financiero. Y como probablemente todos hayan oído ya, me voy a Kenia. La gerente Olga Dickman está planeando un viaje a la empresa de estufas. Ha vivido en Kenia durante 4 años y supervisa la implementación de los proyectos africanos de BetterBest. Todos los proyectos se centran en el efecto positivo, el llamado impacto. Financiamos estufas que consumen mucha menos leña. Con ello reducimos las emisiones de CO2. Y hay que recordar que en Kenia hay mucha, mucha gente que usa estas estufas. Así que las que se venden allí contribuyen realmente a una reducción de CO2. BetterBest se fundó en 2012. La plataforma financia proyectos sostenibles en todo el mundo. Los grandes proyectos también se pueden financiar con muchas cantidades pequeñas. Tenemos la barra gris, que representa la cantidad total que se requiere para el proyecto. Y la barra azul muestra en dónde estamos actualmente. Se mueve hacia la derecha. Y cuando llegamos al extremo, ya hemos financiado el proyecto. Stefan Hatos invierte un total de 4.000 euros en BetterBest, divididos en 6 proyectos diferentes. En el caso ideal, obtendrá hasta un 8% de interés. Para él, la inversión colectiva en proyectos sostenibles es la inversión correcta. Es bueno para el medio ambiente y el clima. Y, por último, también para tu propio bolsillo y tu propia conciencia. Es una gran satisfacción saber que tu dinero se está invirtiendo con sensatez y está ayudando a las personas y al clima. Mientras tanto, Olga Dickman ha llegado a Kenia. La empresa está ubicada en Ruiru, al noreste de la capital, Nairobi.
aquí es donde la empresa Burn produce sus estufas innovadoras. El director de producción, Oliver Mauersberger y Alan Joe Muraiti, le explican el proceso para que pueda comprobar en qué se emplea el dinero de sus inversores. El fundador de la empresa es el estadounidense Peter Scott. En la reunión semanal, informa a Olga Dickman sobre el estado actual de la producción. Scott ha estado investigando sobre estufas ecológicas para países en desarrollo desde finales de los 90. Su objetivo es simple: disminuir la deforestación gastando menos leña. Detener la deforestación es realmente algo que me motiva. Por ejemplo, en el Congo, un país con una de las últimas selvas tropicales que quedan en el continente. La mayoría de los residentes allí usan carbón vegetal y viene de esa selva tropical. O Madagascar. Allí la gente cocina 3 veces al día en estufas tradicionales y tala los bosques para ello. El hecho de que estemos destruyendo todos estos bosques verdaderamente únicos solo para cocinar es una locura. Al parecer, las estufas ahorran alrededor del 50% de combustible. La empresa ya ha recibido varios premios ambientales por su concepto. Este es nuestro almacén. Aquí es donde guardamos el acero para nuestras estufas. Estas estufas ya han salvado de la tala 4,6 millones de toneladas de madera. Ahora Burn necesita nuevo capital. La inversión colectiva puede conseguirlo, porque los pequeños inversores invierten su dinero a un plazo fijo bastante largo. La empresa puede funcionar y expandirse con este capital. Al final del plazo, los inversores recuperan su capital con intereses. Sin embargo, queda un riesgo residual. Si una empresa quiebra, el dinero invertido suele perderse por completo. Para protegerse contra esto, los expertos siempre recomiendan invertir cantidades más pequeñas en diferentes proyectos cuando se participa en microfinanciación. De los inversores, se espera un máximo de unos 680.000 euros. Burn requiere al menos 50.000 euros. De lo contrario, el proyecto no se realizará y se devolverá el dinero a los inversores. El proyecto ya ha alcanzado la cantidad mínima. Será un negocio en el que todos ganan. Cada inversor alemán que invierte en nuestros proyectos puede ahorrar CO2 con cada euro, por así decirlo. Porque a través de la inversión promueve empresas que reducen el CO2. Y promueve bienestar porque ayuda a las empresas africanas. Las emisiones de CO2 por estufa se pueden reducir hasta en 2,3 toneladas por año. Un hogar alemán genera la misma cantidad de CO2 por año con su consumo de electricidad y calefacción. En Alemania, un municipio invierte en el bienestar de sus ciudadanos. Bienvenidos a su primera capacitación sobre protección climática. Tengo a mi lado a una colega que les mostrará algo importante hoy. Jana Baukman es instructora climática. La ciudad de Münster la capacitó durante un año para hacer los hogares de Münster más respetuosos con el clima, considerando la cocina, la calefacción y los productos que consumen. Todos ustedes recibirán un folleto ahora mismo. Se trata del llamado circuito de entrenamiento. Sería genial si lo llevan a las próximas reuniones. Es una especie de lista de tareas pendientes y un recordatorio de lo que es este proyecto. Hay participantes de todos tipos. Las expectativas del profesor Fabian Remke son altas. Espero que esto me estimule y me comprometa un poco más para implementar las cosas que en realidad ya sé cuáles son. Las cosas con las que puedo mejorar. Jana Baukman transmite todo lo que ha aprendido durante su formación. Trabaja de forma voluntaria y esta instrucción climática es gratuita para todos. Maike Schulzig sabe cómo hacer que el hogar sea más respetuoso con el clima con pequeños trucos. Es propietaria de 2 tiendas que venden todo sin empaque y se especializa en alternativas ecológicas a los artículos domésticos cotidianos. Aquí tenemos barras de champú. Es realmente champú prensado en una forma sólida. Falta el agua. Se usa como si fuera jabón. Pequeños cambios con gran impacto.
En un proyecto piloto, ciudadanos de Münster pudieron ahorrar alrededor de 2,5 toneladas de CO2 por hogar en un año, gracias a la capacitación climática. Extrapolado a todos los hogares de la ciudad, serían las emisiones anuales de CO2 de unos 170,000 automóviles. Es necesario que hagamos algo. Ya no podemos negar el cambio climático y hay que actuar ahora. Y también es lógico que las autoridades locales tomen las riendas, porque eso brinda la oportunidad de llegar a muchas personas diferentes. Aquí, en la Oficina de Coordinación para el Clima y la Energía, es donde se planifica la capacitación de instructores climáticos. Ahora vamos al punto estado de los proyectos. ¿Los instructores climáticos? Münster ha sido pionero en la protección climática municipal durante décadas y ha recibido varios premios por sus proyectos. Matías Peck es el jefe de la oficina y tiene grandes planes. En lugar de establecer directrices municipales, quiere animar a los ciudadanos a actuar con proyectos como el de los instructores climáticos. Lo mismo hace con las empresas de la ciudad. ¿Qué pueden hacer para contribuir a la reducción de CO2? ¿Cómo se pueden cambiar los procesos de producción? ¿Cómo pueden ahorrar recursos? Brindamos asistencia para esto y, por lo general, las empresas están muy agradecidas porque no todas tienen conocimientos de protección climática. Por ejemplo, en esta empresa de vidrios y espejos, al principio el trabajo es detectivesco. El consultor energético Marcel Stewart analiza todo lo que consume energía y lo que se puede cambiar. Revisa en detalle toda la empresa. En el año de referencia 2014, tuvimos 9,750 euros en costos de energía para calefacción. Y luego bajamos hasta 7,800. Casi un 20% de ahorro. El ahorro logrado gracias a la nueva calefacción de pellets aporta a la empresa casi 2,000 euros al año. Calefacción de pellets en lugar de gas. Solo un ejemplo. El jefe de la empresa, Ingo Niggemann, pidió al consultor Marcel Stewart que revisara toda su operación. Rápidamente identificó uno de los mayores consumidores de energía de la empresa de vidrio. Esta mesa necesita mucho aire comprimido. En cada canal se inyecta aire a alta presión para que podamos mover el vidrio plano y pesado. Sin esto sería imposible. Que cuesta dinero, lo sabíamos, pero no pensábamos que fuera tanto y que fuera un factor de costo principal para nosotros. Los espejos y las planchas de cristal pueden pesar hasta 300 kilos. Para poder moverlos, el aire a presión los levanta unos milímetros de la mesa. Dicho mecanismo funcionaba antes constantemente, pero ahora, en cada mesa se puede encender y apagar según se necesite. Es una de las muchas medidas de ahorro recomendadas por Marcel Stewart, con resultados impresionantes. Hemos reducido los costos en un 30%. Antes teníamos más de 11,000 euros en gastos de luz al año. Ahora estamos en 7,500. Los números hablan por sí mismos. Unas 90 empresas de Münster ya han participado en la consulta inicial gratuita. Todas ellas pudieron ahorrar dinero y hasta 20 toneladas de CO2 cada una. Esta ciudad está mostrando nuevos caminos. Dar la vuelta a la economía por el bien común se ha convertido en algunos lugares en un objetivo nacional. Por ejemplo, unos 1,000 kilómetros al noroeste, en Escocia. Lo que Kirsty Flanagan y Sharon Ann Ross han creado en este pequeño almacén es parte de un gran cambio. Una transformación del sistema económico que quiere impulsar el gobierno de Escocia. Las dos mujeres viven en el barrio de Linwood, a las afueras de Glasgow. Hace décadas, mucha gente se mudó aquí porque el pequeño pueblo necesitaba trabajadores en la industria. Pero las grandes empresas acabaron cerrando y la gente se quedó sin perspectivas. Para mejorar la vida en Linwood, un grupo de mujeres creó su propia fundación y preguntó a los residentes qué querían.
La gente quería un lugar donde poder comprar frutas y verduras de buena calidad a buen precio. Eso había dejado de existir. Porque cada vez más tiendas habían tenido que cerrar en los últimos 15 años. Lynwood es un área socialmente desfavorecida. La gente tiene problemas. La mayoría gana poco y es difícil lidiar con todo. La fundación ahora opera un servicio de entrega de frutas y verduras frescas. Abastecen a las zonas donde ya no hay este tipo de comercios. Esto favorece especialmente a las personas mayores. ¿Estás muy ocupado hoy? Sí, como siempre los lunes. Buen día. Para ti también. Adiós. Escocia apoya muchos de estos proyectos comunitarios que contribuyen al bienestar de las personas y la naturaleza. La idea es que la economía no solo se oriente hacia las ganancias. El gobierno se esfuerza por la transición a una economía del bienestar, del bien común. Por eso promueve, por ejemplo, inversiones locales, empleos locales y cadenas de suministro más cortas. En Lynwood tienen muchas ideas que realmente ayudan a la comunidad. Uno de los deseos de la gente era un campo de fútbol en condiciones. ¿Cuántos goles metiste? Pronto serás más alto que tu padre. Un lugar para los entusiastas del deporte que no pueden permitirse gimnasios caros. La Fundación de Mujeres opera ella misma este centro deportivo y, a diferencia de un club privado, las contribuciones fluyen directamente hacia el proyecto. Básicamente se trata de que el dinero se quede aquí, al servicio de este centro, y que no salga. Lo que se gasta aquí se destina al futuro y al desarrollo de este lugar. Las mujeres ya están trabajando en el próximo proyecto, la construcción de un nuevo centro comunitario. La idea nació cuando el antiguo centro tuvo que cerrar y ya no había un lugar de reunión en el pueblo. La planificación tomó 10 años y la apertura ya es inminente. Incluso hay una sala de teatro para actuaciones, por ejemplo, del coro de la comunidad. Para el proyecto, recibieron más de 1,5 millones de libras de fondos gubernamentales. El gobierno escocés ha aportado mucho dinero para la construcción del centro comunitario a través de varios programas de financiación que pudimos solicitar. Su objetivo es que las ideas de la economía del bienestar se extiendan por todo el país. La politóloga Catherine Trebek, de la organización Alianza por la Economía del Bienestar, está trabajando en ello. En 2017, la Universidad de Glasgow lanzó un proyecto internacional. Reunidos aquí, un grupo de políticos y académicos tuvo la idea de establecer una asociación internacional de gobiernos, ahora conocida como la Asociación de Gobiernos por la Economía del Bienestar. 5 naciones se han unido para alinear su economía con el bien común. Además de Escocia, están Finlandia, Gales, Islandia y Nueva Zelanda. Catherine ha asesorado la iniciativa en Lynwood durante muchos años. Este centro y la labor de las personas que lo han hecho posible encarnan lo que es una economía del bienestar. Ya hay mucha gente que dice, la economía que se nos ha impuesto no es correcta. Nosotros tenemos objetivos más altos y vamos tras ellos. El nuevo centro comunitario también tiene un pequeño restaurante para que la gente del barrio pueda comer aquí bien y barato. Lo especial es que el chef capacita a los jóvenes para que puedan trabajar. Eso mantiene el dinero aquí y genera más negocios. Es un ciclo maravilloso. Para Catherine Trebek, iniciativas como esta marcan una diferencia a la que las empresas y la política han prestado muy poca atención hasta ahora. Y es que el bienestar de las personas ni siquiera se mide en la mayoría de los países. Al Producto Interno Bruto no le importa si la gente viene aquí a ver a sus hijos jugar fútbol, conversar o ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil. Nada de esto se refleja en el PIB.
Pero supone una gran diferencia para la comunidad, para la calidad de vida de las personas y para que puedan salir adelante. Por eso esta economía de bienestar en Escocia no solo está interesada en medir los parámetros financieros habituales, sino también, en un futuro, si los niños crecen felices, el nivel de justicia social, de educación, de protección del medio ambiente y mucho más. Todo esto debe reflejarse en un balance estatal. La idea es que estos nuevos indicadores formen parte algún día de la economía escocesa. Linwood se ha convertido en una comunidad con nuevas perspectivas y el campo de fútbol es solo una parte de eso. Tengo aquí muchos amigos y me gusta jugar al fútbol con ellos. Me gusta mucho. Dinero para buenas causas, en lugar de crecimiento a cualquier precio. Muchos pequeños pasos pueden marcar la diferencia en el camino hacia una prosperidad de la que todos se beneficien.